Excelente tarde, qué gusto poder saludarle. Tenemos lista la información del pronóstico del tiempo y vámonos puntuales con nuestra imagen de satélite en donde se puede apreciar que hay nubosidad de manera muy ligera en el noroeste del país. Sin embargo, la parte norte, centro, sur y sureste del país sin pronóstico de precipitación. Esto es debido y originado por altas presiones. Siempre que escuchamos este término significa que baja significativamente el pronóstico de precipitación y aumentan las temperaturas. Esto incluso continúa en tendencia para las próximas 48 horas. Sin pronóstico de precipitación en la parte centro norte, centro sur, oriente y occidente del país, no se reporta nubosidad ni precipitación moderada o fuerte. La condición en Puebla amaneció, eso sí, con temperatura fría en 7 grados centígrados. Al momento mejora con una máxima de 23, por la noche el descenso de temperatura de 12 y hasta los 13 grados. Los próximos días hay valores mínimos de 6 a 7 grados con máximas de 22 y hasta los 23. Sin pronóstico de precipitación, excelentes condiciones para que pueda hacer sus posadas, compras navideñas, alguna actividad o evento. La condición por la tarde de 22 a 23 grados y afortunadamente sin pronóstico de precipitaciones. ¿Qué sucede en Tlaxcala? Una mínima de 6, una máxima de 23, por la noche el descenso de temperatura de 12 y hasta los 13 grados. Próximos días hay valores mínimos de 5 a 7 grados con máximas de 21 a 22 sin pronóstico de lluvia moderada o fuerte. Aprovechar de estas condiciones. Hacemos un breve recorrido por nuestros municipios. Acatlán alcanza una máxima de 31 sin pronóstico de precipitaciones. Es escasa la nubosidad también para Atlixco con una máxima de 26. Sábado y domingo amanece entre los 9 y hasta los 10 grados. Aprovechar de esta condición en esta jornada de fin de semana. Chignahuapa, en el lugar de las esferas, alcanza hasta 20 grados centígrados. Jicotepec se queda en 23 y Coetzalan con una máxima de 21 y hasta los 22. Para Tehuacán hay una temperatura dominante en 25 grados, registró una mínima de 11 y continúan los valores bajos de temperatura de 9 y hasta los 11 grados. No hay pronóstico de precipitación, pero sí hay que protegernos de estos bajos valores de temperatura, cuidar muchísimo a nuestros pequeños y también a las personas de la tercera edad. Teziutlán alcanza una máxima de 20, sábado y domingo los valores mínimos de 9 y hasta los 11 grados. Chachapa, parcialmente soleado y sin pronóstico de precipitación. Para Izúcar sube la temperatura hasta reportar 29 grados, Texmelucan se queda en 23 y Ciudad Sedán con una máxima de 19 y hasta 20 grados centígrados. ¿Estás planeando algún viaje, alguna actividad, ya sea por trabajo o por turismo? La Ciudad de México se queda en 23, Cuernavaca alcanza los 29, Acapulco hasta 31 grados. Veracruz sin pronóstico de precipitación con máxima de 28 y Oaxaca una temperatura dominante que alcanzará de 25 y hasta los 26 grados. La fase lunar es menguante para este miércoles 18 de diciembre a partir de las 22:57 horas. Y le informo, faltan ya solamente 12 días para el inicio de la Navidad. Y nosotros a través de la señal de Telediario le vamos a estar informando las condiciones meteorológicas para que pueda disfrutar de esta época con toda la familia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. A cuidarse mucho y que pase un excelente día.